Bien, Gabriel, dale. Siempre te pasa, te pasó algo. Me está pasando con este instrumento porque es
piano, de cuerda, con la que no es lo mismo con un digital. Me pasa con esto, con cualquier instrumento de cuerda. ¿Estás bien, más o menos? Y al final lo pasé bien, pero al comienzo era como estaba pendiente de los tiempos, pendiente del sonido, y hay un momento en el que deja de ser divertido de buscar un sonido y no terminas teniendo nada. ¿En qué estás pensando cuando tocas bien? ¿Qué buscas? Es que no pienso en nada. ¿No pensas en nada? No, solo miro y quizás estoy perdido como pensando. ¿Qué edad tienes? 22. Bueno, ¿te gusta la otra? Me encanta. Sí, yo pensé. ¿Y esta otra te gusta? Esta sí. ¿Y qué querés contar con esta otra? Y va, esta es la obra que la saqué solo, sin nadie me enseñó, entonces para mí es muy importante. ¿Y saqué solo? ¿Qué emoción cuenta esta obra de base? Y para que lo puedas hacer
pensando y lo voy a abrir para todos. Voy a proponer que toques el comienzo. La primera vez. Toca y mientras tocas, fíjate qué emociones aparecen. Y para todos. Una historia de amor, ¿no? No tiene problema. No hay ningún conflicto. Pero ahora hay más.
sí, está. ¿Está? Vamos a terminar la clase acá. Vamos a terminar la clase acá. Es que la vamos a hacer ejemplo. No, no lo voy a hacer ejemplo. Ahora. No voy a hacer ejemplo, pero. Pobre, está muy bueno. Siempre hay una duda, ¿no? Siempre hay un dolor, sobre todo cuando la relación va hacia los primeros dos meses, no. Pero después, cuando la relación va profundizando, siempre hay algo que pasa. ¿Sí? ¿Conoces todo esto? ¿Sí? Sí, bien. Entonces te voy a pedir ahora, Navidad, que empieces, que conectes con tu amor. O sea, vas a contarnos tu amor a través del sonido. No el amor de Chopin, no lo podrías contar. Vas a contar el tuyo. O sea que lo primero que tienes que hacer es fijarte cómo te vas a conectar con tu propio amor. Puede ser por tu novia, puede ser por la música, puede ser por lo que quieras. Tu propio amor, ¿cómo lo vas a transmitir en sonido? Fíjate, cuando te sientas que estás conectado, empezá. No antes, cuando sientas que estás conectado. Entonces, esto que pasa con María es lo que pasa en general.
que uno tiene que hacer un desaprendizaje de todo lo que aprendió para no conectarse. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver. Vamos a probar un poquito más, ¿sí? Otra vez. Vamos a ver si podemos conectarte un poquitito más con tu amor. Te tiro como una pequeña línea, a ver si la puedes seguir. Busca, si no puedes conectarte directamente con tu amor, busca una escena de tu vida cotidiana o de otro momento de tu vida en el que has sentido amor. Y fíjate si podés como meterte ahí y conectarte con eso que sentías. Y cuando sientas que estás conectado, fíjate si lo podés tocar. Pasar al sonido. Thank you.
muchas veces sacamos las emociones para no equivocarnos y después no las podemos volver a meter. Y acá se trata de poder habitar las emociones y trabajar para no equivocarnos con las emociones. Y vos, que esa es más o menos de la forma que vos tenés de trabajar, como la perspectiva que tenés vos de trabajar. ¿Yo? Sí. Sí. Es identificar emociones en la música. Es complejísimo porque, bueno, la teoría es mucha y clara, estamos cerrando, ¿no? Digamos, el aspecto emocional, digamos, música tiene tres aspectos. Psicológico, emocional. La música tiene tres aspectos: interpretación musical, técnica, análisis y emociones. El aspecto emocional. ¿Sí? En el librito que está ahí, cada uno tiene más o menos 150 páginas. El aspecto emocional es un aspecto teórico tan importante como el técnico, como la armonía, como la forma, digamos. O sea, si yo no sé lo que es una forma sonata, que bueno, se me hace agua la interpretación. Si yo no sé las tonalidades, o si yo no sé lo que es un segundo grado, un quinto grado, una cadencia rota, bueno, hay un montón de cosas. Si yo no sé qué emociones son las que se ponen en la música, cómo hay que conectarse, cómo uno las lleva a la interpretación, esa es como una zona que es un agujero negro. El miedo escénico se mete en los huecos. Se mete ahí donde yo no me metí. El miedo escénico se mete en lo que no sé. Cualquiera de ustedes entiende que si yo no tengo la obra técnicamente, me va a dar miedo. Y es obvio que me va a dar miedo. Ahora, si yo no lo tengo analíticamente y emocionalmente, también me va a dar miedo. Pero si esta obra la sacaste, pero no la estudiaste, ¿eso entonces es conflictivo? Pero vos ya la tocás. ¿Qué decir no la estudiaste? Yo la tocas. ¿Qué quiere decir no la estudiaste? No entiendo esa diferencia. Yo solo sé que vos no la estudiaste porque vos me lo dijiste. Pero yo la escucho y vos ya la sabes. Técnicamente la sabes. ¿Se entendió? Sí. Igualmente, porque digo algo, lo que más o menos tortura a lo que necesitas es el hecho de cuando vos sabes, vos quizás. La cantás, ¿no? La tocas muy lindo, ¿no? Pero te das cuenta que técnicamente no la estás limitado, ¿no? O ponerle. Como que... La técnica la tengo que dominar. Si yo quiero tocar una obra, tengo que dominarla técnicamente. Si la quiero tocar y disfrutar, la tengo que tener la técnica. Si no, es difícil que pueda disfrutar. La obra la tengo que entender. Yo no la entiendo, la obra. Es como entrar en una casa que no conozco. Uno no disfruta una casa que no conoce. Entrar, no, medio temeroso, te tengo que ver qué sé. Y la tengo que habitar emocionalmente. Si yo no la habito, yo no estoy diciendo nada. Y uno es intérprete y artista para decir cosas. O sea, yo toco para expresar mi vida a través de las obras que toco. Y si no, ¿para qué toco?